Hey, ¿cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Espero que sí. Acá estamos de vuelta con su amigo y camarada Vicious en otro retro gameplay. Esta vez es el turno, como habrán podido apreciar, de Super Smash Bros. Este super clásico de nuestra vieja y querida Nintendo 64. Y ahí van un par de datos wikipediosos, un poco corregidos por mí, por las dudas. Bueno, Super Smash Bros., conocido en Japón como Nintendo All Star, Dairato Smash Brother. Bueno, este es un juego de lucha desarrollado por HAL Laboratory y distribuido por Nintendo para su consola de 64 bits. Fue lanzado en Japón el 21 de enero de 1999, en Estados Unidos el 26 de abril de ese mismo año y en Europa en noviembre de este 1999. Super Smash Bros. Es el primer juego de la saga de Super Smash Bros. Y fue seguido por Super Smash Bros. Melee para la Nintendo GameCube en 2001, Super Smash Bros. Wrath para Wii en 2008, Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS y Wii U en 2014, y Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch en 2018. Super Smash Bros. Fue lanzado para la consola virtual de Wii en Japón el 20 de enero del 2009, en Europa el 12 de junio del 2009 y en América del Norte el 21 de diciembre del mismo año. Ya terminados los datos wikipédicos, wikipediosos de Vicious Punk, vamos a comentar un poco el gameplay antes de dejarlos en compañía de lo que queda de él. Bueno, este Smash Bros. Es un juego que envejeció con bastante gracia, ¿no? Es un juego, más que nada en su jugabilidad, es divertido. Un poco sencillo, sí, un poco sencillo de ejecutar. Es un juego que se disfruta más en modo cooperativo, ¿no? Ideal para una reunión, una fiesta antes de ir a bailar o reunión, ¿no? Todos contra todos. Ya que podemos jugar de a uno o hasta de cuatro jugadores simultáneos. Y bueno, es una mecánica sencilla. Es un juego de lucha típico en el que tenemos que sacar del escenario al personaje. Pero recién lo vamos a terminar de rematar, depende la cantidad de daño que le hagamos, ¿no? Por ejemplo, como ahí pueden ver el porcentaje de daño. Depende del daño que tengamos, podemos volver a resurgir arriba del escenario otra vez o no. Si tiene el daño suficiente, no sobrevive y bueno, ganamos la contienda. Este es un juego que gráficamente no sé si envejeció muy bien, aunque sigue resultando bastante simpaticón, ¿no? Los gráficos son de una gran calidad, se nota la calidad, pero cumple su función. Es un juego de Mario, un juego de pelea bastante, vuelvo a reiterar, típico, colorido, más que nada para compartir con amigos. Un clásico, inmortal de nuestra vieja y querida Nintendo 64. Y bueno, sin más, los voy a dejar con lo que queda del gameplay y yo hasta acá llego, así que sin más, me despido y hasta el próximo video. Thank you.
Yeah!
Oh!
Go!
¡Hasta la próxima! Si te gustó el video, para que puedas seguir haciendo contenido, dale like, compartí, que eso me sería de mucha ayuda.